Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? ¿Qué opino del Outlast? Gracias por la pregunta. Pues mira, es un juego que jugué hace ya unos cuantos años y me gustó bastante. Era un juego de miedo. Eh, no sé si decir indie o al menos no era de gran presupuesto, pero era muy chulo y gráficamente se veía muy bien a día de hoy. Aguanta muy bien el tirón. Eh, el 2 lo tengo, pero no llegué a jugarlo. Lo empecé y lo abandoné. Pero eh, sí que tengo que decir, tengo una pega contra este juego, contra el 1 estoy hablando. Y es que aunque era muy chulo y te daba buenos sustos y mantenía la tensión muy bien, el hecho de no poder disparar, de no tener armas, eras un periodista con una cámara y no podías hacer absolutamente nada, que eso además era lo que le añadía tensión, eh, por una parte me gustaba y por otra pues el no poder defenderte, eh, ¿sabes? Eh, de todas formas, ahora, dentro de nada, ya sabéis que me he pillado la 4070. Eh, con la 4070 me venía el Alan Wake, que todavía no lo he podido descargar. Pero oh, estad estar atentos, porque voy a hacer directos jugando Alan Wake. Empecé a Ultra con la 4070. Y yo que los juegos de miedo me gustan, pero me dan miedo. Creo que lo vamos a pasar bien. Porque algún que otro susto me voy a llevar. Y me vais a ver pasarlo mal. Realmente, jugando a este juego. Pero tengo que jugarlo. Porque están hablando también de él. Es posible que gane los GOTI. Em, gráficamente dicen que es la hostia. Mmm, el techo gráfico de la generación. Oye, pues qué mejor juego que para probar la nueva tarjeta gráfica. Así que estad atentos, que seguramente mañana empieza a jugar este Alan Wake 2.